Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que va todos los días jueves a las 15 horas por AM1320 y que produce integralmente el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, cuyo presidente, el doctor Miguel Cecchi. Miguel, ya te estoy viendo en la pantalla y, bueno, un programa que continúa aquel programa en donde vino el doctor Van der Kooi y el contador Roldán. Te dejo en el aire con la conducción a vos, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a los oyentes y muy especialmente a los doctores, bueno, Ernesto Van der Kooi y Rubén Ricardo Roldán. Y a vos, Horacio, por tu esfuerzo, que me consta que de primera hora estamos tratando de superar no solamente problemas tecnológicos, sino también de los piqueteros en la calle como forma de expresión política, y que todo eso exige un análisis de cómo va a venir la cosa, la situación. Y en ese sentido, ¿por qué me refiero a esto? Que me gustaría, como bien dijo Horacio, esto es continuidad del programa de hace dos semanas. Los problemas que planteamos de los sistemas o del sistema de salud o de los diversos subsectores, por ahí de pronto con las sabias palabras de los doctores Van der Kooi y Roldán, podemos en unos minutos decir o pedirles a ellos cómo están viendo la pregunta concreta, la inserción de los o la trascendencia de los problemas de la salud o de la prestación médica en cualquiera de sus niveles, en el contexto global que obviamente influye en lo socio, político, cultural y económico. Y después de ahí sí, cuando ellos quieran, con total libertad, continúan con el programa anterior. Pero tengo una, desde hace varios días, una, como que estamos pidiéndole a los expertos como ustedes que prácticamente actos de magia en el análisis y en la futurología de corto y mediano plazo, en un contexto, por cierto, muy complejo. No hice mención a que el doctor Jorge Neira está dando una conferencia al exterior y posiblemente en el más tarde, entre unos minutos. Ernesto, ¿qué opinas respecto a esta pregunta que hago yo, que en unos breves minutos, a ver? ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Horacio, lo mismo. Miguel, esta es una cosa recurrente y es una posición que nosotros hemos tomado desde hace muchos años y que, en parte de lo que iba a expresar hoy, después cuando veamos alguna de las diapositivas, está explicado. Nosotros podemos hacer todos los cambios para perfeccionar nuestro sistema sanitario. Podemos, como dijiste vos, dejar volar nuestra imaginación y tratar de estructurar una serie de cambios que pensamos que se pueden hacer, y después lo vamos a mostrar, pero ¿en qué medida eso va a impactar en la salud de la población? Este es el gran elemento, y continuamente lo estamos marcando. Digamos, una cosa es la salud individual, es la de cada uno de nosotros, nuestra posibilidad de acceder al médico, de atendernos, de hacernos los estudios, etc. Y otra cosa es el concepto de salud poblacional. De acuerdo, la salud de las poblaciones se mide con dos o tres indicadores, no importa hoy, se puede medir 3, 4 de cada día, algunos más que pueden medirlo, pero depende muy poco del sistema sanitario. Y esto es importante remarcarlo continuamente, y esto ya está expresado en los años 80, en el clásico gráfico en el cual en qué porcentaje impactan cada uno de los elementos en la salud poblacional. Es poco lo que impacta. 11%, 12%, 13%, el número que querramos darle, pero poco en función de
otros elementos que impactan muchísimo más en la salud de las poblaciones. Entonces, todos los países que han, de Latinoamérica que han conseguido mejores indicadores que nosotros, y ya son varios que están por encima nuestros, en los años 50 éramos los primeros en Latinoamérica por indicadores poblacionales, usamos los quintos, en cualquier momento vamos a usar los sextos, han abordado en primer lugar el tema de la pobreza. Con 50% de pobres, estamos hablando de enterequias pensando en que un sistema de salud va a resolver las cosas. A pesar de ello, los sistemas sanitarios han influido mucho o han mejorado mucho la salud poblacional a partir de determinado tipo de acciones, como la vacunación, por ejemplo. La vacunación ha impactado en todo el mundo. Y aún en África han mejorado la salud de las poblaciones a partir de vacunación, de programas preventivos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no abordamos el resto de problemática, es muy poco lo que vamos a hacer desde el sistema de salud. Por eso pasa a ser un tema crucial el abordaje integral, que después lo vamos a mostrar. ¿De acuerdo? ¿Cómo pensamos que se debe abordar? Pero los hábitos de vida, el medio ambiente, el trabajo, la educación, etcétera, impactan mucho más en la salud de las poblaciones que el sistema sanitario. Esta sería mi respuesta hoy. Ernesto, me equivoco mucho, porque sé que no es tan acertada mi afirmación. Si esto lo resumimos, repito, en una interpretación forzada o muy sintética, en que estás hablando de acceso en general, me refiero. Sí. Porque cuando, viste, a la gente se le, a los que no están como ustedes en los temas de salud, se le habla de acceso, de pronto pueden pensar que es el carnecito, el acceso formal, o el acceso, digamos, que pueda dar el Estado a través de diversos servicios. Pero ahí pensé que vos quisiste decir, hay un acceso que debe ser analizado de diversos puntos de vista, ¿no? Claro, de la accesibilidad que hablamos nosotros del sistema sanitario es la capacidad que tiene una persona casualmente de llegar al sistema de salud. Esto es por definición. La accesibilidad está marcada por diferentes cosas. A veces por la distancia de los centros, a veces por no poder, por ejemplo, acceder a determinado tipo de prestaciones como medicamentos ambulatorios porque no tienen la capacidad para hacerlo. Eso es la accesibilidad que nosotros marcamos en los sistemas sanitarios. Ahora, yo lo que digo es que, digamos, tenemos que cambiar muchas cosas para que la salud de la población se modifique y no depende exclusivamente de esto. Una persona mal alimentada, una persona sin trabajo, sin vivienda, sin educación, en niveles de pobreza muy bajos, por más que yo le acerque a su casa la atención de la salud, nunca voy a conseguir el mismo impacto que si yo previamente modifico todos los otros factores. Lo vamos a dejar para, porque estoy alterando lo que ustedes tenían pensado para el programa, que repito, es de ustedes, el programa es de todos nosotros. Voy a dejar para otra oportunidad esto que vos planteaste, la trascendencia también que tiene esa puntualización, porque el viejo Código Civil, modificado en el 2015, hablaba de la circunstancia de persona, modo y lugar en que se ejercía el acto médico. Y vos sabés que todos, bueno, que esto también, cuando había un sistema de litigiosidad, conflictividad, que llegaba a los ámbitos judiciales, no es aún al día de hoy comprendido bien con los jueces que el médico también recibe un paciente en condiciones que no son las que él tiene que hacerse cargo, o perdón, o las que puede, o no las que quiere, pero las que puede él hacerse cargo. Y sin embargo, hablando mal y pronto, se le pasa la factura del estado de deterioro en que llega el paciente, o de no comprensión, o de no adherencia a un tratamiento, o
Lo quiero dejar porque mejor para otra oportunidad ustedes me ayudan cuando convoquemos a Sí. los jueces, cuando convoquemos a los jueces de que tengan una visión un poco más, no crea un sistema de impunidad para el prestador, pero sí un criterio de justicia para decir cómo se está ejerciendo, con quién se está ejerciendo el acto médico, cómo se está ejerciendo. ¿Les parece bien? Parece Barrio, yo debería agregar solamente, mira, estamos parados más o menos como en los años 50, a partir de una famosa frase que dijo nuestro mayor sanitarista, que fue Ramón Carrillo, ¿no es cierto? Cuando hablándole de, en aquella época había muchas enfermedades infectocontagiosas, sobre todo era esa la epidemiología que existía, ¿no? Las enfermedades infecciosas, cuando dijo que frente a la pobreza, la indigencia, la falta de educación, la falta de trabajo, etcétera, los bichos, dijo él, como agentes de las enfermedades, son pobres bichos, dijo. No sé si me terminen de entender, ¿no? O ¿Eh? sea, o sea que no es lo más trascendente. No, absolutamente, absolutamente. Y bueno, como gran sanitarista, y si nos acordamos, abordó la salud de las poblaciones desde todas las perspectivas. Bueno, yo los convoco, es una forma de decir, los invito para el mes que viene cuando invitemos a jueces que tienen ganas de dialogar y comprender la situación. Y no tener fríos papeles, a que de alguna manera les digamos, primero que ellos son eventuales pacientes, sus familiares, y en qué contexto se está ejerciendo la medicina. Posiblemente, no solamente en la Argentina, pero acá hay una altísima conflictividad, litigiosidad, y creo que me parece que habría que al margen de los sistemas procesales o del Código Civil y Comercial, hacer un tour imaginario para que palpen las realidades. Y si es real, también los vamos a llevar. ¿Puedo tomar de ustedes la palabra para... Bueno, Miguel, hola. Ernesto o no sé, Rubén, ahora sigue Rubén, Rubén. quedó el otro día. ¿Eh? Sí, por supuesto, y te pido mil disculpas, Rubén, y hicimos todo lo posible para lo más rápido renovar esta charla que es tan rica en el análisis de la proyección que estamos buscando. Si me los interrumpo para decirles que ya está cargada la filmina de Rubén. Cuando quiera puede presentarla. Ah, bueno. Las tengo que abrir de acá. Compartir No, pantalla. no, 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 ya están cargadas. Con ir pidiendo las pantallas, ya las ponemos desde acá. Ah, bueno. Me gustaría partir de la filmina número 16 para ir retomar un poco la charla. Bueno, ahí van a buscarla. Mientras tanto, muy interesante la pregunta esa, la convocatoria que hacen a los jueces, porque muchas veces nosotros en los artículos nuestros publicamos la necesidad de la creación de la evaluación de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que sería una gran herramienta para los médicos, perdón, para los jueces, dados que ellos muchas veces se encuentran con algunas limitaciones en cuanto al aporte que se pueden hacer previo a la firma de la autorización de tal o cual medicamento, ¿sí? A veces no basta con la intervención de los peritos dentro de las actuaciones de amparo. De ahí que sería tan importante la creación de una agencia que les sirva a esos instrumentos para la toma de sus sentencias, ¿no? Ahí, si me permitiste, es un segundo, una acotación. Sí. Nosotros el tema de la relación con el Poder Judicial desde hace 20 años mínimo, tenemos dos andariveles. Uno lo señalaste vos perfecto, que sería la trascendencia de la agencia,
Después discutimos las características y que los jueces no resuelvan solamente con el llamado al amigo de si corresponde o no cubrir un amparo, una medida cautelar. Yo me estaba refiriendo al otro que también abordamos junto con los jueces, los dos temas, amparo y responsabilidad profesional del equipo de salud. No utilizamos más la palabra prejuiciosa, porque es un preconcepto, llamada mala praxis durante muchos años. Es una obligación de medio y no de resultado, donde el médico, en las condiciones que puede, el equipo de salud, en las condiciones que puede, trata de hacer lo mejor. Quería interrumpirte con eso, porque vamos a trabajar sobre los dos andariveles, el amparo y la responsabilidad profesional del equipo de salud. Gracias, Perfecto. gracias, gracias, Rubén. No, por favor. Bueno, vamos a retomar la charla a partir de esa filmina en donde nos grafica la composición del costo del PMO para garantizar una adecuada atención, ¿sí? Habíamos dicho que los programas preventivos tenían una incidencia de un 9,5%, la parte ambulatoria en toda su extensión un 42,2% y la internación es un 12,6% y las prestaciones especiales, en donde ahí están consideradas todas las cuestiones atinentes a discapacidad y a medicamentos especiales de alto costo. Conforman una incidencia porcentual de casi el 36% y la misma va en crecimiento año tras año, sin posibilidades de atenuar el crecimiento, al menos a la fecha. De esta manera, bueno, tenemos una incidencia de muy marcada en cuanto a la incidencia de los medicamentos especiales. Bueno, pasamos a otra filmina. Ahí estábamos marcando en cada uno de los programas cuál era el que más peso tenía, el plan materno-infantil dentro de los programas preventivos. Bueno, las ambulatorias en casi todos sus programas impactan un 70% la parte de imágenes, laboratorio, odontología y rehabilitación, y los medicamentos ambulatorios en un 31%, con un gran peso también sobre todo lo que es el gasto de bolsillo. En las internaciones, bueno, la internación de agudos es lo que más impacta, casi un 94% sobre ese programa, y las prestaciones ambulatorias, como venimos diciendo, la parte de discapacidad y medicamentos especiales es la que más impacta. Vamos a otra placa. Otra más, por favor. Otra, todo esto ya lo habíamos visto. Acá tenemos el salto que pegó el PMO desde cuando empezamos a medir la incidencia del gasto, que era un valor cercano a 100 pesos, creo que dice un poco más la filmina abajo, y para llegar hoy a casi 4.000 pesos, ¿sí? Al mes de julio del año pasado. Seguimos a otra placa. Bueno, estos fueron los indicadores macro que teníamos para el año 2021, en donde la inflación estaba cercana al 50%, el incremento de los medicamentos 54%, el tipo de cambio un 34%, y el costo del PMO ese año había crecido un 40%. Otra más, por favor. Pero a lo largo del tiempo pesa mucho más la inflación, está por debajo del costo. El costo del PMO ha crecido más que la inflación, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que se está dando que el costo está perforando, está por arriba de la inflación y perfora los precios de venta.
los precios de mercado, ¿no? Bueno, otra más, por favor, otra placa más. Otra más. Ah, no, perdón, esa misma pueden dejarla. Esto es una herramienta muy útil en base a al costo del PMO. Nosotros hemos determinado en algún momento factores de corrección, de adaptación, mejor dicho, de lo que serían los rangos etarios. Vale decir que para esos casi 4.000 pesos que reflejábamos anteriormente, si lo medimos en un rango de edad de 0 a 11 meses, el mismo crece un 3,43% para lo femenino y un 3,41% para lo masculino. Esa relación disminuye de 1 a 6 años, haciéndolo más barato al costo del PMO, lo mismo que para la franja de 7 a 14, estabilizando para 15 a 49, y con un crecimiento de 2 veces a casi 1,7% según el sexo para 50 a 64 años aproximadamente. Obviamente, después de los 65 años se dispara mucho más. En la siguiente placa, por favor. Estos coeficientes de adaptación por rango etario lo tenemos escrito en un libro que se llama Los seguros de salud en la Argentina, y están disponibles a cualquier persona, lo mismo que el libro del gasto catastrófico en salud, están disponibles para cualquier persona que lo quiera tener, están a través de la página de ProSanity. Y de salud en su momento también. Otra más, por favor. Bueno, terminada acá, digamos, el primer objetivo, que era medir el gasto del PMO para garantizar una adecuada prestación del mismo, pasamos al segundo objetivo que hemos empezado a medir hace unos años, ¿sí? Para evaluar la capacidad de financiamiento que tienen los agentes obligados a brindar el PMO a sus afiliados. Por favor, la otra placa. Una rápida vista, podemos decir que para comparar el valor del PMO versus la recaudación de las obras sociales nacionales, ¿sí? Tenemos en primer lugar el valor del PMO financiado por las obras sociales nacionales, ¿sí? Que asume un costo de 3.562 pesos. Si lo comparamos con la recaudación promedio per cápita de las obras sociales nacionales, la misma disminuye a 3.049 pesos. Y si tomamos el valor recaudado por todo lo que es aporte y contribuciones, más todos el Fondo Solidario. Y todos los demás subsidios que hay, el Fondo Solidario de Redistribución, en la integración, el SANO, SUR, Suma 65 y Sumarte, llegamos a un valor promedio de 3.684 pesos. Entendiendo estos valores, pasamos a otra placa, en donde, otra más, por favor. Acá en este barrio, en esta barra de gráficos, gráfico de barras, perdón, tenemos por un lado la cantidad de obras sociales que con sus aportes y contribuciones pueden brindar adecuadamente el PMO, ¿sí? La cantidad de obras sociales que lo puede brindar con sus aportes y contribuciones suma el 30%, ¿sí? Vale decir que el 70% de las obras sociales, bueno, ahí no sale en la gráfica, pero está indicado, no pueden cubrir adecuadamente con el programa médico obligatorio, ¿sí? En cuanto a los afiliados, a la cantidad el mismo concepto, pero en base a la cantidad de afiliados, tenemos un poquito
distinta a la composición, pero sería un poco menos del 30% los afiliados que estarían cubriendo adecuadamente por un PMO, y cerca de un 80% no estarían cubiertos adecuadamente con los valores recaudados naturalmente por aportes y contribuciones. La siguiente placa, por favor. En esta placa se recompone un poco la situación, no del todo ideal, porque lo ideal sería que todos estuvieran cubiertos. Acá lo que hicimos es comparar el costo del PMO con el aporte proveniente de aportes y contribuciones, con los fondos provenientes de aportes y contribuciones, con más todo lo que serían el Fondo Solidario de Redistribución y todos los otros subsidios que mencionamos anteriormente. De esta manera, 142 obras sociales podrían cubrir adecuadamente la obligación de brindar el programa médico obligatorio, ¿sí? Y 148, si mal no veo ahí. No lo podrían cubrir. Rubén, Sí. tengo que. Rubén, mil disculpas. Sí, por favor. En 2 minutos volvemos a esta placa y Bueno. la ampliás, la terminás o lo que vos creas conveniente. Dame dos Perfecto. minutitos, por favor. Estoy Sí, cómo obligado a no. esto. Mil disculpas. Por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, ya están conectados, ya podemos seguir con el programa y el operador está poniendo ya la placa donde dejamos la primera parte, Miguel. Adelante, cuando el doctor Rubén Roldán pueda. Bueno, perfecto. Como decíamos, la situación es crítica y se ha agravado en los últimos años en cuanto a la cantidad de obras sociales que pueden brindar adecuadamente con su objetivo. Si vamos al cuadro siguiente, podemos ver explícitamente lo que les estoy diciendo. Bueno, siguiente.
Bueno, ahí está. El análisis de esto arrancó hace unos años, en donde la cantidad de obras sociales que lo podían cubrir era, fue bajando hasta llegar al año 2000, no veo bien el año, a su mínima expresión, para en los años subsiguientes empezar a mejorar la performance de obras sociales que pueden, pero con la ayuda de todos los subsidios que hemos dicho, ¿sí? Que esos subsidios, yo lo llamo algo temporal por el siguiente tema. Son subsidios que es un fondo de reaseguro que se va extinguiendo. Y más aún con lo que sería la fuente de financiamiento vía el mercado laboral, ¿no? ¿Podemos pasar a la segunda? Acá estamos con el valor que habíamos reflejado al año pasado, a julio del año pasado, para el PMO, que ascendía a 3.946 pesos con 33, tomando la incidencia del 50% de coseguros a cargo de los beneficiarios. Una cuestión que siempre reflejamos, el valor metodológico que tiene esta herramienta, más allá de que está hecho en base a grandes números y refleja la totalidad de lo que sería el mercado de las obras sociales. Cada obra social en particular, de hecho nosotros ya tenemos constancia, algunas de ellas están aplicando la misma metodología, llevándolo a su propia, a sus propios indicadores de producción, ¿sí? Y esto lo mismo se puede repetir, digamos, para las grandes centros urbanos como Rosario, Córdoba y Mendoza. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco una repetición, que hay 87% de obras sociales, el 30% del total, que con sus recursos cubren el PMO, y eso significa el 21% de los afiliados. Y en contraposición hay 203 obras sociales, 70% del total, que con sus recursos no cubren el PMO. Es decir, el 80% de sus afiliados. Vamos a la siguiente. Por favor. Bueno, acá hemos hecho una actualización que no es lo mismo que el estudio en sí que presentamos habitualmente. Es una actualización en base a parámetros vinculados a lo que es indicadores de crecimiento de la inflación de salud, ¿sí? Y la incidencia del dólar y el mercado laboral dentro del costo del PMO, con lo cual a junio de este año, el 2022, podemos estar diciendo que el costo del PMO asciende a 5.285 pesos, con una incidencia del 50% de los coseguros. Bueno, ahí estaría terminando la exposición, así que, bueno, le doy el paso al doctor Van der Koy. Bueno, gracias. Muchas gracias. Miguel, algún comentario o Tengo directamente? una pregunta de un oyente de Daniel Rodríguez de Córdoba, si ustedes la pueden, seguramente la pueden responder, si la puedo hacer. Sí, con todo gusto. Sí, por supuesto. Cuando se habla de la, si no entendió mal, me dice, pide disculpas. De las 203 obras sociales que no alcanzan a cubrir los valores del PMO. Concretamente, ¿cuáles serían progresivamente, como siempre planteamos? La pregunta es mucho más breve, pero yo agrego algo. Progresivamente, ¿cómo podríamos hacer para o solucionar el problema o para dejar a esas obras sociales no en situación de, digamos, fuera del sistema, sino de unificación, digamos,
de viabilidad económico-financiera prestacional. Si me permití, Miguel, y me da un poquito de tiempo el que hizo la pregunta, en una de las diapositivas futuras esa respuesta está. Adelante, adelante. Entonces, quisiera ver la primera de las diapositivas, si puede ser. Me empiezan a pasar. Yo lo que quiero decir, esta es la primera. Yo lo que quiero decir es que, bueno, hace dos años y pico, en los diferentes lugares que trabajamos, en el foro, Miguel puede dar fe de ello, hemos propuesto una serie de cambios, no solamente nosotros, en general la mayoría de los integrantes, una serie de cambios, y en el medio tuvimos esta pandemia. Y bueno, la pandemia de alguna forma puso todas las cosas en hibernación. Un poco se trató de solucionar el tema de la enfermedad en sí, del COVID en sí, se trataba de hacer modificaciones para apuntalar la atención de las personas con COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy estamos en una situación previa a la pandemia, y yo diría peor que la pandemia, porque la realidad que nuestro país, todos los indicadores, está cada día declinando desde hace muchos años. La primer diapositiva, lo único que quiere marcar, busca responder una pregunta que me hizo el otro día Jorge Neira. Él me dijo, con 38 mil millones de dólares, vuelvo a decir, 38 mil millones de dólares es un aproximado del gasto en el año 2019. Esto varía año a año, porque como nosotros esto lo medimos en billones y billones de pesos, y el valor del dólar cambia continuamente, la cantidad de dólares usted entiende que modifica continuamente. Pero con este parámetro de 38 mil millones de dólares gasto en salud en el año, yo quiero sacarle, pues la próxima, los 7.563 del gasto de bolsillo, la próxima diapositiva. ¿Por qué se lo saco? Porque el gasto de bolsillo es aquella que cada uno de nosotros paga en el momento de darse la prestación, básicamente en medicamentos, y al que más impacta es a la persona de los percentiles más bajos. Esta es la verdad. El que más aporta de gasto de bolsillo es la persona en general de los niveles socioeconómicos más bajos. O sea, no disponemos de 38 mil millones, sino disponemos de 38 mil menos lo que la persona paga en su momento, porque si no, si las personas pagaran todo, no sería muy equitativo. O sea que tengo un saldo. Vuelvo a decir, la respuesta era para Jorge, y para, por supuesto, para la gente que estaba escuchando, y es una respuesta muy a mano alzada esto, ¿eh? Son cuatro o cinco números que hemos tomado solamente para tener una idea. De 30 mil millones que más o menos queda para una población de 45 millones de habitantes, que era la población del 2020. Tenemos el censo ahora, pero todavía no tenemos los números. Para un valor del PMU a junio del 22, ¿no es cierto? El PMU es de 2021, pero a junio del 22, que acaba de mostrar recién Rubén, y que yo ajusté a 6.068, considerando, esto lo hacemos con Rubén, que hay un porcentaje de la población mayor de 65 años, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y con costo de administración, que nosotros no consideramos, pero que tiene que estar en el sistema, de casi un 10%, nosotros tenemos por beneficiario mes un costo de 6.670 y pico. Que en dólares, vamos a dólares directamente, serían 50 dólares por beneficiario mes, aproximadamente un valor de 130 pesos por dólar. Estamos trabajando dólar oficial siempre nosotros, ¿no? O sea que por año necesitamos 620, 615 dólares por beneficiario año. La cobertura de la población total, si yo multiplico los 614 por los 25 millones, necesito 27 mil millones. Por lo tanto, los 30 mil teóricamente me alcanzarían. Pero no es así, por eso, porque yo tengo que empezar a cubrir todo aquello que está pagando la gente de su bolsillo. Porque lo está pagando la gente de su bolsillo, debería pagarlo el sistema. Por lo tanto, digamos, estamos muy justos con este financiamiento para cubrir todas las necesidades de un PMO como el actual. Estamos hablando como el actual. La próxima. Yo el otro día, creo, la próxima diapositiva, por favor.
Yo el otro día creo que lo dije claramente, más allá de que hablemos de muchas reformas, etcétera, yo voy a tratar de no pasarme de la menos 10, 5 minutos me voy a tomar, 5 o 7 para entrar dentro del tiempo. Yo dije el otro día que, lo vuelvo a repetir, porque para mí son las condiciones esenciales, excluyentes para cualquier reforma del sistema sanitario, es primero que esto no sean intervenciones aisladas. Yo puedo hablar, y hemos hablado de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, aisladamente no es un cambio, no es una reforma del sistema. Esto tiene que ser planificado en forma global, con metas bien, bien definidas y con la participación de todo, primero de todas las jurisdicciones. Nosotros tenemos un sistema de salud federal, o sea, desde la nación esto no cambia. Todas las jurisdicciones tienen que participar. Tienen que participar todos los que financian y todos los que prestan. Todo el sector educativo y de capacitación, academias, etcétera, tienen que participar, los trabajadores de la salud. Y más allá de la participación, lo primero que se necesita es una capacidad de coordinación y rectoría, no solamente del Estado Nacional, sino de todos los estados provinciales. O sea, si esto no existe, no hay condición para ningún cambio. La próxima. También es una condición excluyente. Quien lleva adelante la rectoría tiene que tener capacidad de gobernanza, tiene que generar... La gobernanza es la capacidad de la administración de las cosas y, por lo tanto, de generar los espacios de consenso, coordinación, etcétera, cosa que no hemos tenido desde hace mucho tiempo desde las autoridades. Esto hay que decirlo, cualquiera ha sido el gobierno. No ha existido esto. Porque, además, para mí no ha existido la voluntad del cambio de fondo, del tipo de estructural ¿cómo se llama?, del sistema sanitario. El marco regulatorio del sistema tiene que ser único, no puede ser que cada uno tenga un marco regulatorio diferente. Y lo que tenemos que lograr es que el sistema integrado a lograr, que no es lo mismo que un sistema único, sea equitativo, igualitario y de calidad. La otra condición, que también es excluyente, la próxima diapositiva, es un poco lo que resume lo que dije al principio. Las acciones son intersectoriales. La salud de la población depende más de la pobreza, de la calidad de la alimentación, del agua, del tratamiento de excreta, del medio ambiente, que de lo que hagamos nosotros en una atención sanitaria. Por lo tanto, todo cambio en el sistema sanitario implica cambios estructurales de fondo en la población a la cual el sistema, digamos, aporta. La próxima. Dicho estas tres cosas, que si no existen no se puede hacer ninguna de estas, algunos conceptos generales. El otro día se presentó un libro que presentaron un par de amigos, Sergio Ridel Prete y Mario Blanc, en el cual estuve presente y que me pareció muy interesante y que de alguna forma toma muchos de estos elementos con la condición que han conseguido ellos de articularlos bien, zonas de unión interesantes, que se los voy a recomendar para que lo lean. Hay un tema que surge fundamental de cualquier cambio. El seguro social es la espina vertebral del sistema. Por lo tanto, todo cambio se hace alrededor del seguro social. Esto es, yo lo dije el otro día, un tema de tipo ideológico. Acá no hay espacio para un sistema de salud universalista. No hay espacio. Este es mi concepto, nuestro concepto. Segundo, con los recursos que tenemos, tenemos que tratar de conseguir la mayor integración público-privada. Generar sinergias, propender a mejora de los servicios, trabajar sobre incentivos, cosa que es una mala palabra más de una vez, pero los sistemas deben trabajar sobre incentivos. La base del modelo de atención es la atención primaria de la salud, en todas sus vertientes, no solamente la sanitaria, sino la atención primaria de la salud en la vertiente social y comunitaria. Por lo tanto, con estrategia de participación comunitaria. No hay cambio sin la participación de la comunidad. ¿De acuerdo? Y la atención, que tiene que ser integral, ¿no es cierto? Tiene que ser accesible, antes hablamos de accesibilidad, y no solamente accesible, sino oportuna. La diferencia entre accesibilidad y oportunidad es importante, porque yo puedo acceder a un sistema, pero no en el momento que lo necesito. La oportunidad de la atención hace a la calidad de la atención. O sea, tengo que darle la atención en el momento que lo necesita,
y en el nivel que lo necesita. Este es el concepto. Hablamos de colaboración público-privada. Las redes deben ser integradas de tipo público-privadas. Ahí aparece la palabra provincial y o regional. Esto en el trabajo del otro día lo presentaron y es muy interesante, que es, y además lo apoyamos totalmente, los seguros de tipo provinciales son esenciales. Incorporar a todos los prestadores a las redes, ¿no es cierto? ¿En qué medida? Bueno, después habrá que acreditarlo, etcétera. E incorporar a los efectores universitarios. Nosotros tenemos una serie de efectores universitarios muy importantes en nuestro país que dependen del Ministerio de Educación. No sé si ustedes lo tienen claro eso, ¿no? Y no del sistema sanitario. La otro elemento importante es estructurar niveles de atención. Esto lo hablamos varias veces en el foro también. Los niveles de atención primarias, nivel de atención secundaria, nivel de atención de prestaciones especiales, el tercer nivel de atención, etcétera, etcétera, etcétera. La próxima. Y fíjense que son acciones generales, todo el sistema estamos tratando. Sí, la próxima. También acciones generales. Priorizar el abordaje de determinantes sociales. Si nosotros decimos que dentro de la salud de las poblaciones, los determinantes sociales son los que más impactan en la salud de las poblaciones, entonces el sistema de salud, no solo, seguramente con todos los otros subsectores, o de otros sectores, deben abordar determinantes sociales. ¿En qué forma? Con recursos suficientes, haciendo acciones. Nosotros nos pasamos hablando de la importancia del abordaje de los determinantes sociales, pero cuando los presupuestos se realizan, los presupuestos se realizan aportando a las acciones de atención y no a los determinantes sociales. ¿No es cierto? Abordar las enfermedades sociales, léase la adicción, la violencia familiar y de género, fundamental. Abordar el tema de la salud mental, modificando y readecuando la ley actual vigente, que no sirve según nuestra perspectiva. No digo que no sirve en general, sino que hay muchas cosas para adecuar. Y de otros elementos que recién estuvimos hablando, la creación de agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, ya la explicamos y sigamos, ya sabemos de qué se trata, ya lo dijeron antes, la próxima. Definir un seguro de gasto catastrófico, un elemento que nosotros estamos hablando hace tiempo, que el programa médico obligatorio hay que redefinirlo, la cobertura, después lo vamos a ver eso cuando veamos si llegamos, ¿no?, a la parte del seguro social obligatorio, todo lo que son prestaciones de gasto catastrófico deberían salir del programa médico obligatorio, deberían estar cubiertas por fuera, seguramente por un seguro. Regular el mercado de medicamentos, necesitamos cada día más regular el mercado de medicamentos. Avanzar en acuerdos o marcos regulatorios que permitan comprar con riesgo compartido con los laboratorios, como está haciendo en este momento España o Inglaterra. No tenemos marco regulatorio para ello, es esencial. La próxima. Ahí está. Y al seguro social obligatorio, que es la espina vertebral de nuestro sistema, ¿no es cierto? Evidentemente un seguro social con impuestos laborales en países de ingresos bajos y medios como el nuestro es imposible de soportar. O sea que tenemos que modificar algunas características del sistema. Uno de ellos era reformular el programa médico obligatorio, hacer canasta de prestaciones básicas que cubran a todos, no solamente al seguro social obligatorio, sino a la gente sin cobertura. Sacar del seguro social obligatorio el financiamiento de la cobertura del sistema único. El sistema único para personas con discapacidad son prestaciones educativas, no tienen por qué estar incorporadas al sistema sanitario. La próxima. Hacer una... me parece que me faltó una, ¿no? A ver. ¿Hacia atrás? Bueno, si no aparecerá. Hacer una profunda reestructuración del PAMI. Nosotros debemos que hay que repensar la finalidad y el valor del PAMI al futuro. Lo tuvo en el momento que fue creado, sin duda. Hoy, para nosotros, aparece en clara la ventaja de la continuidad de los afiliados
en su obra social de origen, hace más solidario el sistema, permite mejor abordaje de las patologías, continuidad de tratamiento, por lo tanto, debe analizarse estratégicamente la progresiva extinción del instituto. Ernesto, sí, paro acá, ya muchas cosas han salido. ¿Quedan muchas más? Y deben quedar algunas, pero siempre quedan, Miguel. Lo importante ¿Sabes qué sucede? Las tres primeras, ¿viste? Para mí lo importante son las tres primeras. Yo me siento mucho mejor, ustedes también, creo, cuando hacemos una despedida agradable y organizada, sobre todo de acá para fijando alguna fecha de agosto, con algún formato a lo mejor diferente. Y a mí se me había ocurrido, doctor Van der Hoy, por su relación que tiene, y no descarto al doctor Roldán, ni mucho menos, con el amigo Rubén Torres, o con lo que usted, Ernesto, lo que vos consideres, a ver si podemos, ¿te acordás en aquellas viejas reuniones, digo, de que hacíamos los martes, que era un... Y después lo volcamos al programa de radio, pero hacer una reunión especial de lo que ustedes decidan entre vos y lo que vos consideres, una reunión sobre financiamiento, PMO, o sea, nos hacen llegar un pequeño índice y ahí vamos a tener dos, hasta tres horas o dos horas y media, la hora y sin cortes, para tratar este tema y darle un cierre para luego ya, si es posible, volcarlo al empezar a tener el proyecto para el documento, ampliar el documento de Foro Medio y los que ustedes quieran agregar a su bibliografía. ¿Qué te parece, Ernesto? Me parece muy bien, abordar un tema en forma global y después, básicamente, como dijiste vos, tomar algún tema en particular. Este es un tema muy amplio, por lo tanto es muy difícil de exponer sin que parezcan cosas aisladas. Esto es, el otro día, vuelvo a decir, en el libro que presentaron estos dos amigos, que es un libro, dos horas y media fue la presentación y sin embargo claro, quedan muchas cosas para decir. Yo creo que es muy interesante lo que vos decís. Habría que hacerlo con una temática bien clara, de mayor a menor, y de golpe tomar un tema, programa médico obligatorio, y ver la evolución del programa médico, qué pasó en el devenir del tiempo, qué hay que hacer, qué se está haciendo, qué debería quedar dentro de un sistema de cobertura básica social, qué debería salir por fuera de ello. Ernesto, vos lo decidís. Yo lo que he recibido, entre comillas, como crítica, autocrítica del grupo Foro Medios en aquel documento, era que faltaba hablar de financiamiento. Vos me vas a saber entender y nos vas a saber, y ustedes nos van a saber ayudar. Necesitamos un capítulo de financiamiento. Si esto abarca PMO y otros temas más, y necesitamos una, no solamente un diagnóstico, sino también, como decimos, una propuesta, y me parece que podemos hacer una reunión martes, miércoles, el día que no, nos pongamos de acuerdo por comunicado privadamente, y ya trabajamos a partir de las 6 de la tarde, hasta pero con un grupo que sea especial, no digo súper especialista, pero aquel que le interese y que pueda aportar algo al tema de financiamiento. Si esto, repito, Ernesto, va PMO más otro tema, armen, si pueden, por favor, 10 puntos que abarcaría el tema de financiamiento y lo vamos desarrollando. Me parece que es lo mejor que podemos hacer por el sistema de salud. Me parece, Miguel, muy interesante lo que planteas. Yo quería dejar siempre como idea que el abordaje del financiamiento es esencial, no alcanza con el abordaje del financiamiento para solucionar el sistema de salud, es más, es integral.
desde el modelo, etcétera. O sea, es muy importante el planteamiento. No, pues vos lo sabés, lo quiero exponer para los que están escuchando, vos lo sabés perfectamente. No, no, sí, pero... Gente que está escuchando, que entienda que es una arista del problema. Es una arista. Es importante del problema, pero es una arista. Ratificamos y estamos de acuerdo que es una arista, pero en el documento, que tenemos dos versiones, de financiamiento fue tocado muy por encima, entonces necesitamos profundizarlo. Sí, y sí. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Van der Kooi, doctor Rubén Ricardo Roldán. Un orgullo y un placer enorme conocerte. Creo que ambos luchan por no sé, yo estoy convencido que en todo el país existen barreras para conseguir los datos que ustedes luchan por conseguir, por aportar, por evaluar y por después transmitir de la manera más positiva. Yo creo que esa es una lucha que me parece, Ernesto, y acá viene la idea central de mi propuesta de hace un minuto, que cuando hacemos una masa crítica de personas o de instituciones de prestigio, que lo dejamos librado al criterio absoluto de ustedes, el foro es un lugar de convocatoria nada más, bueno, si quieren, ni nada menos, pero me parece que la masa crítica es la que tiene que convocar a que haya menos, utilizando términos actuales, menos grietas, y que trabajemos un poquito tratando de intentar los consensos, ¿no? Bien, perfecto, Miguel, a disposición. Van a recibir entonces las propuestas nuestras y ustedes también, sí. si nos preparan un temario, un índice de financiamiento, con la aclaración que quieras hacerle, por favor, de ya mismo que quede claro que es un solo aspecto de la problemática, pero para convocar e incluso sugieran, por favor, a las personas que pueden ser invitadas ese día. Bien. El foro es de ustedes. Bueno. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Se encuentran en estos momentos las calles 9 de Julio y las inmediaciones del centro porteño completamente complicadas. Se recomienda circular por adyacencias. La autopartista japonesa Yasaki informó que no puede pagar a sus proveedores. La interrupción de los pagos como consecuencia de las restricciones impuestas por el Banco Central está completamente fuera de nuestro control, aseguró la empresa, que es parte de un grupo global de 300.000 empleados en presencia de 46 países. Información internacional. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, rechazó la renuncia de Mario Draghi y lo instó a buscar apoyos en el Parlamento. El primer ministro italiano anunció que dejaba el cargo este jueves después que el Movimiento 5 Estrellas, un socio clave de la coalición de gobierno, no participó en un voto de confianza sobre un decreto clave. Nos vamos al caso Telma Fardín. Anunció que reinició el juicio contra Artés. Va a declarar en la justicia y no desde su casa. La causa está caratulada como estupro agravado en Brasil. El juicio comenzó en diciembre del 2021, pero quedó frenado este año por pedidos de la defensa para que se suspenda un planteo sobre jurisdicción. Sin embargo, ya está la fecha para la declaración del actor frente al magistrado en San Pablo. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 2727 y asociate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 2727 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220.